Señoras y señores, a continuación se dará el pronunciamiento de prensa del presidente del Consejo de Ministros, señor Fernando Zavala, y de los congresistas de Alianza para el Progreso. Buenas noches, señores periodistas. Primero agradecer a, a la bancada de APP por esta visita. Hemos tenido la oportunidad de estar con el presidente eh, para hacer una revisión de lo que ha sido este primer año de gobierno. Eh, pero quizás lo más importante es ver qué temas tenemos que priorizar en este segundo año de gobierno y cómo podemos trabajar juntos con la bancada de APP. Hemos recibido aportes en diferentes temas, hemos revisado eh, temas del sector educación, del sector salud, sector defensa, también hemos hablado eh, de lo que debe ser un proceso de fortalecimiento de la descentralización también de temas eh, del agro, que creo que son importantes para todos eh, en el Perú. Así que agradecerles nuevamente. Estoy seguro que esta será una eh, reunión eh, que va a aportar mucho al trabajo que vamos a hacer. Otro de los temas ha sido también el, la, la, la sugerencia de hacer estas reuniones periódicas para poder tener una relación más estrecha de los temas que se vienen trabajando tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Así que nuevamente, congresistas, eh, muchas gracias. gracias Muy buenas noches, señores periodistas. La bancada de Alianza para el Progreso se ha reunido con el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y hemos planteado eh, nuestras propuestas y nuestras preocupaciones, básicamente sobre cinco puntos. En primer lugar, la preocupación por el tema de la salud y la educación, dos sectores que en estos momentos están en huelga y que para nosotros es prioridad atenderlos no solamente en el tema salarial, sino en un programa que implemente eh, propuestas en corto, mediano y largo plazo. El segundo punto ha sido el compromiso de respeto a la vida y a la familia. El tercer punto está vinculado a lo, a, a lo que... Significa la reivindicación de un tema tan justo como es la pensión de las eh, Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que es una preocupación y una bandera de Alianza para el Progreso. Adicionalmente, el incremento a los pensionistas de la 1990, que algunos están ganando ni siquiera nueve soles, que esa es una preocupación grave de nuestra población de la tercera edad y adicionalmente el tema que siempre eh, ha distinguido a, a, la, a la bancada, la descentralización, una descentralización que permita eh, generar recursos para las regiones y que las regiones sean capaces de caminar hacia la descentralización fiscal. La preocupación en, la, en el área del tema de seguridad, sobre todo por el incremento de la VGATO, que se puedan incrementar medidas. Eh, como la incautación, es una de las propuestas que hemos traído también de los vehículos donde se trasladan eh, este, este tipo de delincuencia organizada de abigeato. Eh, otra de las preocupaciones es la lucha contra la corrupción y básicamente el tema de reconstrucción. Más que reconstrucción con cambios, queremos una reconstrucción que permita dinamizar también las economías en las regiones y atender los problemas de manera urgente. Alianza para el Progreso re reivindica y ratifica su voluntad por la gobernabilidad. Y creemos que la agricultura tiene que tener un lugar preponderante si realmente queremos luchar contra la desnutrición y la pobreza. Creemos que esta propuesta es viable, ha empezado y hemos saludado también la iniciativa de Sierra Azul, porque creemos que todas nuestras regiones necesitan garantizar el tema de irrigación, garantizar el tema de producción y posteriormente fortalecer las pequeñas unidades productivas para que puedan mirar hacia el mercado internacional y generar recursos. La descentralización, la agricultura y sobre todo la productividad son eh, las preocupaciones que hoy hemos puesto sobre la mesa sin dejar de lado las preocupaciones permanentes como es la seguridad ciudadana y por supuesto la lucha contra la corrupción. Si alguno de los señores periodistas quisiera hacer una repregunta. Muy bien. Buenas noches, muchísimas gracias señores periodistas. ¿Ha habido algún compromiso eh, de parte del de, eh, presidente o Kuczynski o del presidente del Consejo de Ministros? ¿Va a haber una, quizás unas reuniones posteriores o equipos de trabajo? ¿Qué, creemos, ¿qué creemos que este primer año definitivamente ha sido un año complicado si tomamos en cuenta la presencia no solamente eh, del factor Lavajato que ha costado al PBI puntos porcentuales, sino también la presencia del fenómeno del niño costero. Hemos, eh, en el diálogo, así, eh, va, yo destaco y rescato la voluntad del presidente de la República de dar un golpe de timón, de hacer un compromiso fundamentalmente con la agricultura, con la producción en el país y, sobre todo, con todo lo que significa ir avanzando en la reactivación económica. No solamente hemos traído las preocupaciones y las críticas, sino también hemos traído como Alianza para el Progreso propuestas. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.